Estamos concentrados aquí con las compañeras, las trabajadoras de la limpieza de los colegios públicos y dependencias municipales del Ayuntamiento de Alcorcón, porque les van a rescindir el contrato, las quieren despedir y en su lugar quieren que se queden los funcionarios del Ayuntamiento a hacer su trabajo. Ahora pretende decir que son los funcionarios los que van a limpiar las dependencias públicas y los colegios. No nos lo creemos. Son casi 100 trabajadoras que se van a quedar en la calle y por eso estamos aquí hoy en la puerta del centro cívico para defender sus derechos y sus puestos de trabajo. El Ayuntamiento de Alcorcón dice que no tiene dinero porque tiene que pagar las deudas de la anterior corporación. Pero no es cierto. El Ayuntamiento de Alcorcón, del Partido Popular, ha creado más de 50 puestos de confianza, puestos de enchufados, personas ajenas al ayuntamiento, porque el Partido Popular no se fía de los funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón. No eran necesarios esos puestos de confianza. Hay funcionarios públicos que el ayuntamiento debiera utilizar. ¡No hay justicia en Alcorcón! ¡Uno se queda y nosotros no! El alcalde del Partido Popular quedaría igual si fuese de otro partido y lo sabéis, porque hemos estado desde el año pasado por estas mismas fechas, todo un año, advirtiendo de lo que venía, diciéndole al anterior alcalde lo que ocurría. Por lo tanto, no somos sospechosos de nos manifestamos según el color político. Nosotros somos la Unión General de Trabajadores. Somos trabajadores y trabajadoras que lo único que tenemos es nuestro salario para vivir. ¡50 enchufados, 100 puestos de trabajo en peligro! ¡Vaya chorizo! Esta es la realidad. Estos son los que vienen con la austeridad. Austeridad para los pobres. Austeridad para los que tenemos menos. Austeridad para los trabajadores. Pero ellos quieren seguir viviendo exactamente igual que han vivido hasta ahora. Coche oficial, escolta, secretarias, 5 secretarias y todo lujo a su alrededor para hacer lo que podría hacer cualquier ciudadano, que es velar por los intereses y por los derechos del pueblo de Alcorcón. El voto, y el voto que tú pediste, y el voto el pueblo te dio, mira cómo no lo paga, despidiéndonos a todos, mira cómo ahora te callas. ¡Pitada, pitada, pitada! El Ayuntamiento de Alcorcón arremete contra los más débiles, que son los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza de este ayuntamiento.